y bienvenidos a un nuevo fucking late night conmigo, la que nunca cumple un horario. Pero bueno, esto es para que tenga la notificación activada, porque las cosas pasan cuando yo quiero. Eso se llama ley de atracción y estuvo de moda hace unos cuantos años. ¿Alguien se acuerda? ¡Qué horror! Me acuerdo que se lo puso a mi vieja y se quedó dormida. Y yo tipo, si pienso que voy a tener un Lamborghini, cuando tenga 15 la tendré. Estúpida, estúpida metafísica. No, pero está bueno creer en la magia. Es algo que por lo menos te lleva un poquito en el camino de esta vida del orto que tenemos. Para la gente que no lo conozca, uno es Ervinian. Y para la gente que sí lo conozca, síganme en Instagram, porque hoy voy a estar tirando mucho la bronca, porque me han preguntado cómo carajo yo conseguí el Palworth a 400 pesos cuando ahora está 25K de kilo, o sea, K de mil. Ah, ¿vieron esos momentos donde sentís el lobo de Wall Street por alguna pelotudez que hiciste? Bueno, yo me siento una compañera de del laburo comprando CDRs. ¿Qué es el Palworth? Ah, lo estaremos diciendo en esta transmisión. Junto con Emilia Mernes, junto con Dross, junto con Milei, junto con el paro general, junto con... ¿qué otra porquería más traje hoy? Ah, también, bueno, Palworth versus Pokémon, eso está tremendo. Muchas gracias a la gente que está hecha miembro o miembra o miembre del canal, que eso ya saben que me vuelve loco. Muchas gracias, seas nivel 1, seas nivel 4, seas nivel 3, date cuenta el dólar cómo está y lo que vale esa membresía. Y lo bien que me hace, porque si mantengo la constancia... es por ver a esa gente diciendo, ¿sabes qué? Me resirve lo que haces, por favor, seguí. Y yo, contento. Acá hablando pelotudeces, cada tanto, cada semana. Boludo, cada semana. Ah, y esta semana metimos la entrevista con Guido Canónico, el dueño de la fiesta macho en Buenos Aires. Buenos Aires, Catamarca, no me acuerdo qué otra provincia más, Uruguay. Eso se viene próximamente. Y la gente que lo vio en vivo, literalmente, estuve viendo todo lo que estuve cortando de... ¿vieron cuando parábamos y decíamos, esto no lo pongas? Cortamos un montón de cosas. Así que los que la escucharon en vivo, hay como varios bardos que tuvieron la primicia. No estoy seguro, después por ahí le pregunto si para miembros puedo... cortar y poner para miembros. Eso depende totalmente de él, pero... Podría ser. Por lo pronto, suscríbanse a mi canal de YouTube. Ahora sí, comencemos con el late night de hoy. Vamos a empezar con este tema, que en realidad es bastante tema de vieja. ¿Vieron cuando uno cubre WhatsApp en las noticias en general? La gente vieja entra como mula, así que le vamos a dar de entrada. En honor a Tincho, que está acá. WhatsApp va a traer una función que hace mil años que tiene Telegram, pero vieron como que va en carreta la cosa con WhatsApp. Está muy tranquilo siendo el servicio más utilizado, bueno, excepto por Weibo, que está en China, pero bueno, en Latinoamérica y en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos está la de Apple. No sé, no conozco a Estados Unidos, soy pobre, déjenme de juzgar. Ahora, va a meter lo del triple WhatsApp tilde. Lo del triple tilde. ¿Qué significa tener tres tildes? Uno es para cuando le llega a la persona, el segundo es para cuando lo lee, si es que lo tenés activado, yo no lo tengo. Y el tercero va a ser en caso de que la persona que está del otro lado le esté sacando una buena captura a tu pack. Cosa que está buena hasta cierto punto, porque también debería tener un poquito... El tercer tilde también debería marcarte no solo cuando le haces una captura, también te tendría que marcar cuando guardás la foto. Porque vieron, hay veces que uno manda la foto, una foto pija, y confías más o menos en la persona como para no mandarle un solo segundo que lo vea y después se efímera. Y se la mandas tipo, nah, no la va a guardar, no se la va a mostrar a nadie, le va a quedar en el chat y después se va a olvidar. Pues no, cariño, la va a guardar en tu galería porque sabe que después, si llegas a quedarte dormido, la otra persona lo va a borrar porque no lo viste. Entonces lo guarda para que después mostrártelo y hacer como, ay, es nueva, yo me la saqué recién. Sí, como que nunca lo hubiesen hecho, zorras. Te conozco, mascarita. Esta nueva función también aplicaría para las conversaciones grupales. Todos los participantes que estén en un chat del tipo masivo serían alertados en caso de que alguno de los que está le haga captura. Yo no entiendo todavía, como esto está en desarrollo, si va a ser una notificación tipo, che, tal, mandó captura. O si scrolleas a la parte que capturó, te va a aparecer una foto, una cámara segura aparece. Es muy, muy básica esa. Y Snapchat lo tenía hace mil años, como dice Estragón. La otra que nunca uso, la de las drogas.
¿Quién te cree pelada, sucia? No, la de las drogas es Telegram. La de las drogas es Telegram. Telegram también lo tenía. Creo que el mismo Instagram, ¿no lo tiene? Creo que sí. Bueno, nada. Tardísimo. ¿Podemos hacer un pacto de decir, vamos a sacarle un poco de poder a WhatsApp? Realmente yo extraño muchísimo agarrar y mandar mensajes y que me aparezca la burbuja, ¿vieron? La burbuja del chat de SMS. Como que tiene un cierto romance. ¿Estoy vieja? ¿Saben qué? No respondan eso. Creo que... Tengo 29... Estoy llegando a los 30. Ahora todos están haciendo memes de cosas que cumplen 30 años en este año. Una de ellas soy yo. La otra es Friends. Uy, ya empezó la vaca. ¡Vaca! Silencio. Silencio, que el WhatsApp quiere hablar. Como ya les digo, esto está en desarrollo. Esto está en desarrollo, todavía no lo van a anunciar. Ahora, lo importante sería marcar cuándo podría llegar a venir. Y como Latinoamérica que somos, va a venir tarde, obvio. O primero que nadie, porque somos también mercado de testeo. Guarda. La cuestión es que los eventos de Meta, este tipo de actualizaciones de WhatsApp, lo suelen tirar antes de eventos de Meta. Pero en el caso de que estén medios flojos de contenido, por ahí se lo guardan y las audiencias de Meta, las conferencias de Meta, son entre septiembre y octubre. Así que por ahí cabe... ¿Qué fue eso? Por ahí cabe esa fecha. Todavía hay que esperar, pero anunciado está. Y te enteraste acá en Late Night. ¿Qué hizo? ¡Vaca! ¡Ay! Ya sé lo que hizo. Se puso el arenero de sombrero. No, pará, quiero ver eso. Pará, ya vengo. Tengo que... Me llevo el celular por si hay que grabar algo. Ya está. No hizo nada raro. Y hubiese sido muy gracioso verlo lleno de mierda. Comenzamos entonces con la sección gamer, porque literalmente me quedaron juntas las dos noticias gamers. Esto que me llamó la atención a todos, por lo menos en Argentina y también en el mundo, porque la verdad que cuando Argentina hace algo fuerte en el mundo resuena. Path into the Abyss es un tremendo videojuego que está basado en el universo de la película Into the Abyss. O sea, me encontrarás en lo profundo, creo que es, de Matías Rispau. Una persona que viene resonando hace un montón. Y esto ya no está en cines, si mal no tengo entendido. Fue del año pasado la película y generó todo esto. Que la verdad vos lo ves y está bárbaro. Esto ya estaba iniciado, pero lo vamos a retroceder un poco. Porque vale la pena. A ver. Ahí está. Miraron el cielo en las celebraciones de la Epifanía. Tengo una pequeña crítica con el tema del doblaje. La verdad es que me tiene un poquito harto ese cántico de toscanito tanguero que tienen todos los actores. Bueno, no sé si todos los actores, pero en su gran mayoría los sigo escuchando. Es una tonalidad que es muy argentino, lo entiendo, es una marca nacional, pero yo creo que es una marca que podría ser renovada, o que por lo menos a mí, como argentino, me cansó. Y en cierto punto lo escucho siempre que alguien trata de imitar el acento argentino en el exterior, termina siendo así, y termina todo metibana, y va como, es una especie de italiano, entonces medio como que no es argentino. Y me tiene harto. Meté un acento cordobés, meté un acento tucumano, meté un acento porteño, metete un coso en el orto. Cualquier cosa podés meter, pero sacá el toscanito. Ya no representa nada argentino. Pueden decir que estoy mal, lo pueden dejar en comentarios, lo vienen haciendo bastante seguido. Retomando esto, yo tengo la sensación de que si está bien agarrado, está bien encarado, podría terminar siendo una especie de The Last of Us argentino. Porque... es toda una atmosférica, es un juego atmosférico del tipo survival, del tipo apocalíptico. Creo que queda bastante, con el poncho argentino, muy argentino ese poncho pampeano. ¿Cómo está la pampa, hola? Este juego está para acceder de manera adelantada, el juego recibió varias modificaciones, ya lo van corrigiendo. Y algunas de las modificaciones que estuvieron incluyendo son ajustes en las habilidades de los monstruos, porque sí, hay monstruos que te persiguen, ahí la tenés a Ada Wong. La adición de las capacidades de evaluar tiendas en lote. Y la corrección de varios errores de varios tipos. Mira este potencial, es que sí, pero no estaremos encontrando la página en...
fucking Steam. ¿Vale financiar más esto que el cine argentino, que es una verga? Same, amiga. ¿Aguante el acento argentino, loco, chupala, doblaje gallego? No, cualquier cosa es mejor que el doblaje gallego, pero no voy a bancar este doblaje argentino porque, ya les digo, toscanito. Solucionenme el tema del toscanito. Encuentren otra forma. Hagan un cordobés, literalmente. Hagan un cordobés, un otro acento. La de cuando se echa la maldad. Tenía varios acentos. Había un poco de toscanito, pero no era todo toscanito. Tanguero, para que se entienda la referencia. Tanguero. Tiene un video de 20 minutos en el canal de YouTube. Gameplay, me imagino. Lo que me parece un montón. Soy Matías Ripó, me gusta el cine, pero voy a hacer esto. De trabajo, sudor y lágrimas. ¿Ven que es un poquito de Last of Us? Es un poquito mucho de Last of Us para mí. Existe algo distinto que vive en lo profundo. Es como una sombra. ¿Dónde está en el microcentro? ¿Qué calle llega hasta allá? Creo que Corrientes. Siempre está cortada. ¿Ah? Con esta, ¿no? Hablemos un poquito del fucking Power. O el Pokémon con armas. También conocido, ¿no? Also known as... Viene siendo bastante controversial la cuestión con este jueguito de mierda. Porque ya a una semana exactamente, esto está siendo grabado el viernes, a una semana exactamente de haber sido estrenado a nivel mundial, global, fantástico, ya tiene 7 millones de descargas. Y contando, a pesar de que el precio haya pasado de un lado para el otro, Steffi Hero está reviciada. ¿Cuánto te salió, Estefa? Confirma. Literalmente todo el mundo está hablando de ello, porque más allá de que sea un juegazo, hay gente que está diciendo que es el juego del año, hay otra gente que dice que es el fenómeno del año. Yo soy más de ese tipo de escuela sociológica. A mí lo que más me importa es lo que yo logré, mi vicio. Yo esto lo voy a decir solamente porque me gusta regodearme en mi crapulencia cuando algo me sale bien. Sí, soy así, suscribite. Yo esto lo rebuguearon en fucking la Microsoft Store y lo compré a 400 y pico pesos, creo que 480, algo así. Después seguramente con impuestos me lo van a subir, pero no me lo van a subir tanto. Hoy, para hacer esta nota, fui a ver cuánto estaba ahora de 400 pesos argentinos, que deben ser 0.5 centavos. 0.355555 centavos de dólar. Hoy está, no se ve, pero confíen en mí. Ahí dice 24.999 pesos. Que serían unos $25. 24, 23 mañana. 8 millones de descargas. Yo fui parte de una y lo he robado. Así que la gente fundamentalista de Pokémon puede estar de mi lado, porque en cierto punto he dañado a la compañía. Por el otro lado, soy parte de los 8 millones, así que voy por todos lados. Estoy bien con el diablo y con Dios. Más allá de este hito de mi 2024, la verdad es que supieron entender lo que necesitábamos de Nintendo, y Nintendo se estaba haciendo el pelotudo, tipo... Tomá este Pokémon Escarlata, esta espada con este escudo, este Pokémon que básicamente es un caballo, pero tiene una... cola y un poder. Se venía haciendo bastante pelotudo y de repente sale esto que rompe el paradigma y te da lo que verdaderamente querías, que es esclavizar animales mágicos y darles armas. Este lo compartió Estefa, que me parece bárbara. It's a Pikachu. Eso quiere la gente. Sangre y animales. Pero animales lo suficientemente mágicos para que no te generen empatía. Mucha gente dice que es una porquería barata y otros dicen que necesitan un buen juicio por un copyright. Ya se está hablando de dónde se podría llegar a agarrar de Pokémon Company para romperles el alma. Y han encontrado que puede ser, hay una 99% de coincidencia, entre los modelos 3D de Pokémon Scarlet and Violet, que es como muy cercano a los modelos 3D, o sea, la esencia de esos Pokémon está dentro de Palworld, y que eso, según gente que entiende de derecho, ya sería suficiente como para que venga Nintendo y te diga, te embargo a tu vieja. Y hay otra gente que dice, y la verdad es que no hay ninguna confusión entre la marca Pokémon y la marca PAL, así que también se pueden agarrar de eso. Veremos qué pasa. Le preguntaron a la gente de Pokémon Company a ver qué pensaban hacer sobre esto, medio como que los ningunearon, dijeron, che, mirá, me parece como que nos llegaron unos comentarios de una marca que en enero estrenó un juego y nos está rompiendo un poco las pelotas. No sabemos qué vamos a hacer.
pero vamos a tomar medidas adecuadas. Obviamente que todo esto me reflotó muchísimo el caso de PUBG contra Fortnite, contra Free Fire, contra un montón de gente. PUBG empezó en un momento a tirar denuncia, tipo, ah, yo soy el Battle Royale, acá no me viene a joder nadie, los voy a demandar, y tipo... De repente Epic le dijo, che, ¿vos qué motor usabas? ¿Unreal Engine? Ah, estamos bien, ¿no? Sí. Aguante PUBG, ahí tenés un fundamentalista. Por cierto, ¿ya viste el nuevo personaje de Fortnite? Dice Steffi, no, ¿cuál es? A ver, un nuevo personaje. Ah, tengo también agendado ese tema, que el pelotudo de The Gref agarró y le pidió a la gente de Fortnite, ahora que van a hacer la versión Lego de su avatar, le pidió si le podían cambiar la cara porque, tipo, no se parecía mucho a él y no tenía nada que se distinga que era él. Y los de Fortnite le dijeron, chao. Y lo dijo en un stream y es tipo... ¿Vieron cuando alguien parece, siente que tiene todo en la vida y de repente viene alguien y te baja la línea? ¡Pa! ¡Me tomaron el pelo! ¡Se burlaron de mí! ¡Nadie me respetó! Vos tenés que hacer algo para distinguir, porque la verdad es que tenés una carita bastante genérica. A mí, un coordinador de mi oficina me regaló para una Navidad, un año nuevo, no me acuerdo qué había sido, el libro de The Gref porque se parecía a mí. Y era youtuber y yo hacía cosas en YouTube, entonces dijo, ¡arriba para esto! Y me lo compró, lo tengo ahí. Ah, no sé si lo tiré, quizá. Entonces, nada, como consejo, mínimamente, dale, ponete una gorra. ¿Qué querés que te diga? Ponete una gorra, un collar, unos lentes. Los lentes los tiene porque no ve una goma. Pero hacete una cicatriz. Pueden hacerse miembros en el canal de YouTube. Eso me ayuda un montón. Me da la vida, me da el alma, me da mucha motivación. Y me da una cierta estabilidad y una cierta proyección que también estaría bueno empezar a tener. ¡Ay, mirá! ¡Qué hijo de puta me mandó un pack! That's so hot, daddy. Dross también fue tendencia esta semana, básicamente porque se bardeó con una chica en Twitter. Lo viene haciendo bastante. Él estaba reposteando el video de un jubilado llorando que después empieza a reír en un móvil de C5N. Mucha gente en Twitter lo levantó diciendo, estos casos, una truchada, miren, de repente está llorando y después se ríe. ¡Pum! Ahí es donde comenta Dross, lo digo porque acá no se ve mucho. Y ella lo levanta diciendo, este pelotudo se vino a Argentina para una vida mejor, pero con lo único que nos devolvió fue con desgracias, porque ni siquiera tiene un laburo digno que nos aporte algo. Chupate esa toronja. Bueno, nada, y básicamente le termina diciendo que el apoyo, el aporte que él hace es el de entretenimiento. Afortunadamente no es el de tu mamá, el de tu papá. Y adjunto evidencia empírica de la invalidez de tu argumento. Vieron que hace rato está de tendencia las pibas del flequillo, que son como las empoderadas, las representantes de lo que está bien en esta tierra, las del flequillo. Cuestión, ¿qué es lo falopa en toda esta situación? Hasta ahora es bastante normal, si lo siguen a Dross, en la última época, esto es bastante normal. Lo falopa de toda esta situación es que Dross, esta foto, la choreó directamente de su Instagram, o sea, bajó hasta el 2019... Agarró una parte que el flequillo se veía muy, 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 muy chiquito, la recortó, fue y lo puso. Otra cosa es que la citada esta que hizo Dross es de una respuesta que la mina le mandó en el 14 de diciembre del año pasado. O se puso a scrollear las menciones, o estaba buscando bardo, o no sé, pero de acá salió el flequillo. A ver, Estragón dice, Dross deja guardados tweets para sacarlos cuando más convenga. Lo dijo en un tweet porque se preguntaron lo mismo. Claro, es eso. Pero hay gente que no lo lee, hay gente que no lo sigue. Y esto de repente reflota y de repente Dross es tendencia porque nadie entiende la dinámica de Dross. Dross está haciendo un revival del fucking troll. Y en cierto punto me da un poco de pena lo que pasó con Dross, porque es muy similar a lo que pasó con el cine. ¿Vieron que antes básicamente en el cine había como más... Como más fantasía, estaba más caricaturizado todo? Y después se volvió todo como más realista, más sombrío, más tétrico, más... Por ejemplo, el Batman de Christopher Nolan. Batman venía de algo totalmente cómico, como era las trilogías con los Batman con pezones. Veníamos de eso y de repente saltamos al Batman de Christopher Nolan, que era algo que tranquilamente podía ser dentro de Nueva York. Algo que podía ocurrir en la realidad. Esa mutación del cine, siento que fue bastante lo que le pasó a Dross. O sea,
Esta nueva versión es el viejo troll de él que hacía en su momento. El chabón se ponía una sábana en la cabeza, se ponía los lentes, hablaba medio pelotudo y hacía una separación entre su personaje y la y su verdadero ser. Es más, a veces se mostraba y hacía esa dualidad, esa contraposición. Acá no lo está haciendo. Ahora está de lleno. Y no termina de quedar claro si este tipo de cambios son como una manera de subestimar a la audiencia, básicamente dándole un personaje totalmente masticado, servido en bandeja, o es una manera también de sobreestimar a la audiencia diciéndole: mirá, todo el mundo es lo suficientemente inteligente como para entender que lo que estoy haciendo es mentira, es un personaje. Ahí es donde no sé qué. Pueden ser cualquiera de las dos. Si era en una entrevista como la gente a Dross y respondiera desde el corazón, por ahí podríamos conocer el approach, pero rompería la magia. Y el momento actual de las redes creo que no está para romper romper la magia. Lo que sí estaría bueno es entender por parte de la contraposición que levantarlo, retuitearlo y hacerlo todo, si estás en contra, le hace el juego. Realmente estamos en un punto de quiebre en el fenómeno de las redes, donde uno tiene que entender las reglas del juego. Ya hace rato que estamos en las redes, ya hace rato que estamos en internet, ya hace rato que convivimos con trolls y hadas, y a pesar de que todo parezca un poco más sombrío y todo un poco más tétrico y un poco más realista, hay que ver la magia de todo esto. No quiero sonar Disney, pero hay que ver un poco la magia en lo real, porque si no, te terminás comiendo el cuento de que todo este terror, todo este suspenso, todo es real, todo es patético, todo es horrible y no te dan ganas de existir. Es ahí donde vengo a tratar de rescatar la visión. La fantasía te abre la cabeza a diferentes posibilidades y hasta en algún punto podés llegar a entender algo de la realidad a través de la fantasía. Si no, explícame la mitología, explícame el dios, explícame todo. Ya me puse medio esotérico, perdón. Pero ¿se entiende a dónde voy? Todos son un poco de todos. Quiero mantener ese hilo a lo largo de mis transmisiones. Todos somos un poco de todos. Y cuando lo entendamos, quizás vivamos un poco mejor. Just Stalin. Yo lo vincularía más con la necesidad de la fantasía que viven los libertarios y la creación de una imagen poco realista. Sacándole la papada a Milei y haciéndolo con inteligencia artificial. Sí, también. Pero también es una manera de provocar, es una provocación y se quedan todos recalientes. Yo hace poco estaba también totalmente dentro del juego y hacer un poco de Late Night me retrocede a la era de full internet, que no mucha gente tiene. También es una experiencia que quizás nunca podamos hacerle llegar a nadie, porque por ahí es algo que solamente puede entenderse al vivenciarlo. Pasa que me resulta muy raro que una persona, que la gente no lo vivencie estando en los mismos medios de comunicación que todos, que sí los entendemos, que todos los que lo entendemos. O sea, estás en Twitter, estás en Instagram, alguna vez pasaste por Facebook. Tenés que entender ese código, tenés que ver un poquito más allá. ¿Cuál es el factor que previene a esas personas de entender el juego y de continuarlo? Uno puede decirlo como el lado de creador, de decir, ok, lo hago porque me sirve, me levanta, me da plata, la interacción, todo lo que vos quieras. Ahora, ¿la gente no es consciente de eso? Es el día de hoy igualmente que la gente me pregunta, che, ¿cómo ganas plata con internet? ¿Cuánto te da para la view? ¿Cuánto te pagan por suscriptores? Años explicándolo y la gente lo sigue preguntando. Creo que el punto es ese. Mientras la gente no entienda el valor de la interacción y no tenga idea de cómo sale la plata de internet, no lo va a terminar de entender. Viven en el capitalismo y no tienen la más puta idea de cómo funciona, ¿entendés? Pero es una fantasía sana para boludear. Nadie se toma en serio lo de la IA. Sí, hay gente que se lo toma en serio. Hay gente que hace análisis. Y hacen análisis no porque garpe el análisis, sino porque lo hacen realmente para entenderlo. Oye, recién estaba viendo un video del cadete Rosenblatt que decía algo que le daba la mano derecha a Milei, de que entiende muy bien la dinámica de las redes y comunica de tal forma que generó un fenómeno que él mismo todavía no termina de entender, porque para él todos votaban a Massa. De repente, todos votaban a Massa, te metes tanto en ese mundo que no terminás de abrir el juego y entenderlo. Milei lo entendió, o de última quizás lo generó. Eso lo dirá la historia, todavía estamos como muy frescos para decir si lo generó o si lo entendió.
Por ahí hasta salió de pedo. Muchas cosas que a mí me salen bien, me salen de pedo en internet. Y a mucha gente que hace coaching para redes, las cosas les salen de pedo y de repente las venden como, ah, este logro fue fantástico. Tenemos que un poco regodearnos en la relatividad, porque si no... Rules are black and white and there's no reason to fight it. Y ya que estamos hablando del gobierno, vamos a darle, vieja. Esto es tremendo. Y al mismo tiempo me conflictúa de una manera muy personal. El nuevo director de seguridad deportiva tiene fucking 25 años. Se llama Franco Berlín y está chonguísimo. Un aplauso para eso. Como decía, esto realmente me conflictúa, vieja. Porque como persona yo tengo una parte pragmática y otra parte idealista. Y Franco Berlín era el chofer de la Pato Bullrich. Y ahora está todo cargado. Director, literalmente. Uno puede llegar a decir, pendejo más casta, chupachichi. La verdad es que no existe. No se me ocurre otro caso que haya pasado. Si tienen alguna novedad, me dicen. Sí he conocido gente muy joven en cargos muy altos, muy bien pagos, que la verdad estaban recién salidos de la facultad. Con tener un título sirve para todo. El tema es que este ni siquiera lo tiene el título. Está en el tercer año de la carrera de abogacía de la UCES, de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Es una privada. Y nada, esta nota la hizo Gustavo Gravia en Infobae, seguramente lo conocerán porque cubre todo el tema barras. Esto necesitaría verle la cara, necesitaría escucharle la voz. Necesitaría que esto haya sido una nota grabada, porque primero que nada, una gana de verle la cara a Gustavo Gravia haciendo esta nota, impagable. Y después, escucharle la voz. Yo juzgo mucho a la gente a través de la voz. Ya hablaremos en algún momento en Discord, así que vénganse al vivo que abrimos un Discord. Pero me gustaría escucharle la voz, a ver qué tipo de chongo es. Le hacemos un poquito el perfil. Estudiante, tercer año de abogacía, labura desde los 18 años en la ciudad, en el gobierno de la ciudad. Y además de todo esto, siendo ahora el flamante director de seguridad deportiva, reconoce que fue poco a la cancha. Y medio como que un poco le tira la bronca al padre porque no lo llevaba porque había como mucha violencia. Daddy issues, I don't know, bitch. Podría llegar a ser. Tiene ganas de que todo esto se corrija para que pueda vivir las generaciones futuras lo que vivían el padre y el abuelo, y que él no vivió. Y la violencia, que sí termina registrando, porque dentro de la cancha no lo registraba mucho, la registraba por fuera, como con los trapitos, las multitudes de la gente, y un poco esto también me dice que cuando iba a la cancha, las pocas veces que iba, iba a un palco, no iba a la tribuna. Yo no tengo nada de fútbol, pero me lo pueden comentar. ¿Qué tipo de violencia o qué tipo de cosas se podría haber cruzado dentro de la cancha que realmente existen? ¿Ven lo que generan los traumas? ¿Ven lo que generan los padres? ¡Es abogado! Y ahora sí, ¿por qué digo que esta verga de anuncio me conflictúa? Por un lado, estoy harto de los viejos de mierda sin ganas de vivir ni aprender y que piensan que la tienen clarísima en todo, y que estén ocupando cargos estratégicos que podrían llegar a ser más útiles en personas que tienen ímpetu, que tienen ganas, que tienen energía, que quieren modificar las cosas, que quieren innovar, y de repente no podés porque tenés a una persona que no te lo permite. Por soberbia, por paja, por lo que sea, suelen ser una traba. Ahora, también suelen ser muy buenos mentores. Pueden ser muy buenos mentores. A mí, por suerte, nunca me pasó de tener a alguien que me trabe de esa forma. Siempre fueron excelentes mentores. Pero también, por el otro lado, una persona en un cargo jerárquico, sin una espalda lo suficientemente fuerte y gente con experiencia al lado, esta cosa como director termina siendo o un juguete, un títere, para masticar, básicamente, o un kamikaze, porque este chabón, con la poca autoridad que le da la edad y la poca experiencia que tiene, va a tener que enfrentarse a barras bravas, va a tener que enfrentarse a mafia, va a tener que enfrentarse a fútbol. De última, ya tiene absolutamente todo arreglado con la Pato Bullrich, tipo, vos poné la cara, te pago un sueldo que te deja terminar la carrera, pendejo del orto, y déjame pasar a todas las barras, o déjame pegarle tres tiros a todas las barras, no sé. Es una decisión bastante polémica, es un perfil bastante polémico. Y no es un cargo tampoco tan importante. El nombre seguramente va a surgir, bueno, se viene la Copa América, que se va a jugar en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Los partidos de fútbol cada tanto se hacen y cada tanto hay quilombo. Este nombre va a resonar. Empecemos con el cronómetro a ver cuánto dura. Y es un lindo caso para investigar, es un lindo caso para ver, porque la juventud a mí me sirve.
No le estoy en contra de la juventud, ya les digo, me parece bien. Ahora existen las juventudes y las juventudes. Si esta persona tiene un buen equipo que lo asesora, está bien claro con su energía, puede llegar algo piola y puede sentar una buena base para un poco sacarnos de encima alguna que otra casta antigua que está rompiendo las pelotas en la gestión del futuro. Eso es mucho, muy importante también, que la gente que nos dirija tengan por lo menos un miedo de que el futuro que nos venga tiene que ser mejor, porque si no la van a pasar mal. La gente vieja, el futuro es un poco cada vez más oscuro, más oscuro, más oscuro, y cada vez le chupa un poco más un huevo. No soy gerontofóbico. ¿Qué onda el sexting? A mí me gusta Milei, a mí me da lo mismo. ¡Mentira! ¡Mentira sucia, asquerosa! Mirá, ahí tenés un arrepentido de LLA. Me acuerdo cuando ganó Milei, tipo, no, déjenlo gobernar, va a tener un tiempo, qué sé yo. Está todo arrepentido Toxic Drake. Hagrid, ¿vos te acordás cuál fue mi récord? El otro día mi novio me dijo, amor, estamos en 12 personas, es tu récord. Y yo me quería pegar. ¡Ah! ¿1500? ¿En serio? No, no, 1500 fue una época falopa de que tiró 3 millones de bots. No lo cuento, ese no lo cuento. Mi real, real, me acuerdo que fue en la época donde estaba la... ¡Marina Joyce! ¡Ay, qué vieja! ¡Marina, estoy cagando! ¡Fuera! Ay, madre. ¡Adiós! ¿Qué haces? Vamos entonces al siguiente tema, tendencia esta semana, que fue Emilia Merni. ¿Quién le gusta a Emilia Merni? Por favor, me lo dice acá. Bueno, la cuestión con la señorita Mernis es que tuvo una buena entrevista en España, en el viejo continente, donde una persona, probablemente española, por el acento lo digo, estúpida, probablemente española, fue y le preguntó, che, con todo el problema que están habiendo con Milei, las medidas y que van a desfinanciar a la cultura, vos, como mujer y como artista, ¿qué pensás? Y Emilia tipo, este pequeño fragmento de 24 segundos dio vueltas por todos lados, dio vueltas por toda la internet. Y justamente tengo levantado el primer tuit que lo vi, en el primer tuit que lo vi, que es de Dama Aguirre, que dice, la diferencia entre ser un artista y ser un producto es que el producto se queda calladita y sonríe, y la artista pone el poncho, pone el pecho, golpea la mesa y levanta banderas cuando es necesario. Lali es un artista, Emilia un producto. Tremendo por este lado, porque ¿quién dice lo que es ser artista y quién no? Algo que le menciona la entrevistadora en ese momento es que varios artistas españoles se habían mostrado en contra de las medidas de Milei y la agarra por ese lado. Che, dijeron tantas cosas de esto, ¿vos no vas a decir nada que sos de ahí directamente? Y ella, mientras le están formulando la pregunta, se ve claramente que mientras le están formulando la pregunta, mira para la izquierda, mira medio con cara de orto, a través de los lentes se ven los ojitos, y acto seguido se escucha la voz de otra mujer diciendo, no vamos a hablar de política, y termina ahí. Asiente, tipo, sí, gracias, ¿entienden? Pum, sonrisa, listo, chao. Aclaro esta parte porque en varios medios estuvieron diciendo que ella como que se mostraba con ganas de responderle a la periodista y la frenaron desde la producción, como diciendo, está presa, medio en Marina Joyce, como estábamos hablando recién, bueno, medio Marina Joyce, una Marina Joyceada, pero para mí fue absolutamente parado por ella. Fue como decirle a la productora, che, dale, hace algo, porque estoy en una situación complicada, ayúdame, y fue adrede. Y cada tanto se reflota este tema. A ver, separar el arte del artista. Se la está comparando mucho con Lali, que está en el centro de la atención últimamente por los dichos y reacciones contra Milei, y viceversa. Y para mí, ya directamente hay un error tremendo en comparar como punto de partida. Comparar como punto de partida. Entiendo que es algo muy fácil de caer, y seguramente yo he caído un montón de veces. Y después el tema de si es artista o no es artista. ¡Sí! ¡Es una artista, Emilia Mernes! ¡Hola! ¡Es una artista! Se tiene esta visión romántica de que el artista agarra y busca la expresión corporal, la expresión personal, la exploración, el arte, lo empírico, lo empírico justamente no, pero lo artístico, la sensibilidad, el artista sensible, siente y bla. Bueno,
vuelos, mensajes, todo lo que vos quieras. Y que el producto artístico agarra y es una cosa capitalista que está diseñada por una empresa específicamente direccionado a un target porque hay un mercado detrás que tiene un público objetivo y una está direccionada para ahí. Onda Backstreet Boys. ¿Los Backstreet Boys eran artistas o no eran artistas? Bueno, empezamos por ahí. A ver, ¿el artista no? ¿El artista no es un producto para un mercado? Si no hubiera un mercado que consumiera esa visión personal, esa exploración, toda esa zaraza, no existiría el artista este romantizado. Tampoco existiría. Y Lali es un producto también. Que el target de Lali, la construcción de su marca y su ideología personal estén alineados, no la hacen menos producto y más artista para mí. Y mi punto, como siempre trata de ser, es ver todo blanco y negro hace que tu vida sea básicamente un sendero peatonal. Mirando para abajo, viendo que nadie te va a atropellar porque estás yendo por el camino correcto. Y de repente alrededor están pasando un montón de cosas y bueno, te estás dando cuenta porque estás seguro de lo que estás viendo. Blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro, blanco, negro. Hay un montón de grises. ¿Es una forra por chuparle un huevo a la cultura, que es el mercado en el que ella está y la gente que está abajo de ella y que quiere verla, que la ve como un ícono a seguir a través de su música? Sí, es una forra. ¿Es una artista exitosa? Sí, es una artista exitosa. ¿Es un producto? Sí, lo es. Igual que Lali. ¿Me gusta cómo piensa Lali? Sí, también me gusta cómo piensa Lali. ¿Todos tienen que opinar sobre todo? No. No. A otra cosa. Seguí escuchando a Emilia Mernes. No pasa nada. No tiene por qué opinar, realmente. Pero fíjate, vos, Estragón. Ah. Pero fíjense en quién buscan referentes ideológicos. Porque este quilombo se hizo porque vos, loquita fan del brillito, estás más al tanto de la diferencia entre Aesthetic y Coquette que la de financiación de la cultura. De lo que va a representar el cambio que quieren hacer. De cuáles son los pros, de cuáles son los contras. Estás buscando un referente ideológico en algo que no tiene nada que ver. Emilia Mernes en sí es un producto de una cultura que representa algo y que detrás tiene una ideología. Ya de por sí, habla por sí sola. Al igual que Lali, en cierto punto. Solamente que no sé si Lali habla tanto de eso porque un poco se separa. Habla y corre un poco la visión de lo que se generó. Tiene conflictos, muestra un aspecto personal. Sí. Y hablando de todo este quilombo, reflotaron el quilombo que había tenido Duki con Lali en 2018 cuando salió la nota del Duco en la Rolling Stones diciendo que le habló al director de Sony Music y le dijo: mira, yo la verdad que no soy Lali, no me quiero hacer famoso, yo tengo hambre y me quiero comer el mundo y qué sé yo. Y Lali saltó a decirle: ¿qué te pasa a vos por Twitter? ¿Se acuerdan de esto? Y nada, básicamente Duki le dijo: tranquila reina, te quiero, me tergiversaron. Pero Duki está de novio con Emilia Mernes. Y Duco, en muchas cosas, ¿se acuerdan? Le salieron a reflotar el video donde está puteando a la FIP, que le quieren chorear la guita, que le quieren hacer una declaración jurada para comprarse una PlayStation 4. Los reputea de arriba abajo, hace todo el discurso de yo laburo como un negro y bla, bla, bla. Y eso lo emparejas al momento de hoy y es bastante mileyoso. Entonces, vas sumando, vas emparejando y podés llegar a sacar una conclusión. Ahora, es conclusión tuya. Ella no dijo nada. No le interesa. En algún momento por ahí le interesa. Por ahí también es muy joven dentro de la industria y la otra tiene mucha más trayectoria. Lali tiene mucha más trayectoria y tiene una espalda que la habilita a tener esas libertades. Y Emilia por ahora quizás no lo tiene. No tiene la necesidad. Pero el problema para mí sigue siendo que están buscando la opinión de alguien que la verdad... ¿Qué tanto te interesa saber qué opina Emilia Mernes sobre Milei? ¿Qué tanto te interesa? ¿A vos, que no sos fan, a la que es fan, vas a dejar de escucharla porque apoya a Milei? Una música que es absolutamente circunstancial, es salir de joda, ponerse en pedo, y de repente suena Emilia Mernes y ¡ay, ay, la casta, la casta, la casta! ¡Ay, la fuerza del cielo! No, lo vamos a seguir escuchando igual, nos va a chupar un huevo. No, siguiente pregunta. Y si te altera lo suficiente como para dejar de escuchar a tu artista favorito por lo que piense, qué sé yo, revisá tu vida.
Hablando de la cultura, ¿vieron este tuit de Jorge Rial? Nos saltó joder a Nick, que está más loca que nunca, está más loquita que nunca la Nick. Y le dice, che Nick, ¿estos casi 4 palos que recibiste por la película de Gaturro son reales? ¿En esa época estaban bien los subsidios o fue un plagio de tu obra maestra? Gaturro, El misterio de la felicidad, Extraños en la noche, Tesis sobre un homicidio, Gaturro. ¿Los marcianos y Néstor Kirchner? ¿Qué garche es eso? ¿Qué mierda financiaron? ¡Estúpidas! No es una science fiction. ¡Qué bueno! A ver. No, pará, acá hay alguna redacción media rara. Está Los Marcianos y Néstor Kirchner, la película. La película es de Néstor Kirchner. Los Marcianos es lo que acababa de googlear. ¡Me tomaron el pelo! ¡Se burlaron de mí! ¡Nadie me respetó! Ahí tenías que meter la plata. Ahí. Néstor Kirchner visita Marte. Tanto que les gusta copiar cosas yankees, bueno, copien Sharknado, a ver qué pasa. Con Cristina dando vueltas en un tornado. Y ahora sí, volvemos un poco a nuestra querida y amada realidad en la Argentina. Esta semana fue el primer paro general del gobierno de Javier Milei. A los 46 días, paro general. Yo lo que quiero es que pinte un piquete. Lo que más quiero es manifestación. Y la represión va a lograr que me baje. Se viene su traje y la organización. Encima se nota falta. Ay, no, esto me encanta, me vuelve loco. Lo que quiero es la revolución. La chanda que mala, ni cárcel ni bala. No veas que me avala la constitución. Paro general. A mí no me gustan sus políticas. Si ganaron más que se la critica. Paro general. Sus medidas son todas ridículas. Las personas no son estadísticas. Paro general. Ya, me vuelvo loco. Aunque no les guste, vamos a salir a marchar igual. Esto ha pasado en la Argentina divina toda. La Milky Dolly fue icónica, la verdad que estuvo ahí bancando la parada, o buscando paradas en todo caso. Y vamos un poquito, esto pasó el miércoles, obviamente fue en contra de las medidas de Javier Milei, con el DNU, con la ley Omnibus, con el financiamiento de la cultura, con todo. Y también la huelga fue organizada por la Confederación General del Trabajo, la CGT. Esto lo digo para la gente que me mira del exterior. Del exterior de la provincia de Buenos Aires. Para Steffi, esto es para Steffi, literalmente. El gobierno, por su parte, agarró y dijo que el paro general fue realizado por una casta sindical, diciendo que solo el 0,19% de los trabajadores reales fueron los que participaron. Pero las imágenes fueron bastante contundentes. Aparte, en varios puntos del país, en Mar del Plata, Santiago del Estero, varias capitales, en Buenos Aires, estaba bastante lleno. Mi novio fue, así que te voy a escrachar, amor. Fuiste a la marcha, no te pueden despedir de ningún lado, así que tranquilo. Y él me iba haciendo un poco de cronista. A la Milky Dolly no la vio. Pero había tanta gente que en un momento se hartó y se fue, porque estaban empujando, estaban rompiendo las pelotas. Un poco salió un poco enojado con esas reacciones. Medio como diciendo, estos que vienen con la bandera se creen dueños de la calle. Y la verdad es que acá hay un montón de gente que no tiene banderas. Para tomar nota, gente sindical. Por el lado del Ministerio de Seguridad, o sea, por el lado de la Pato Bullrich, se informó que se mantenía todavía el protocolo para el mantenimiento del orden público, que no corten las vías de circulación, que vayan cortando por la calle, por la vereda, y nada, se lo metieron bastante por el ojete todo el protocolo. Además haciendo, justamente en el video de Milky Dolly se ve como la policía está haciendo como una especie de perfo. Tipo, no, que viene el zurdaje, atento, agárrese las bolas porque viene una mina y se los va a patear. Y no, la verdad es que se estaba posando, estaba jugando, había una cámara del otro lado. Vi también gente de la policía filmando, muchos denunciando eso. Y después tengo un par de highlights que me gustaría traer como para dar un contexto obviamente tergiversado para mi lado. Esto pasaba en Santiago del Estero y me pareció bastante tremendo. Que un chabón aparentemente les tiró agua hirviendo a la gente que se iba manifestando por la calle. ¡Hijo de puta! ¡Puta! ¡Hijo de puta! Me interesa saber si el agua hirviendo, caída desde ese espacio, realmente quema. Porque me da como que llega al piso fría o tibia, o atomizada, como para que te joda apenas un poquito. Anda a chequearlo, ¿no? Pero le hicieron el buen escracho. Heredero de un negocio muy importante de Santiago del Estero, llamado Las Malvinas Argentinas. Las Malvinas, punto. Las notas de la comunidad.
que me gusta siempre verla, saber qué pasó. El personaje citado no es el de la foto y no es el propietario. Tampoco se sabe si el agua está hirviendo, porque en todo caso estaría caliente. ¡Claro, amiga! Si no, sería un hecho imposible. Lo de la mujer embarazada tampoco se sabe. ¿Qué mujer embarazada? Ah, le tiró agua hirviendo a una mujer embarazada. También. Lo de la mujer embarazada tampoco se sabe. Hay una alteración de los hechos para victimizarse en la situación. Adjunta una nota de Clarín, una nota del 2013. Excelente persona de la comunidad de Twitter. Bárbara. Y abajo otra persona que dice... NNN, el hecho salió verificado en portales de noticias. Ninguno chequea nada. O sea, la verdad es que me lo diga una nota no me lo verifica tanto como en un Twitter. La única que me lo podría llegar a verificar es Bloqueo Boludos, abogada litigante, peronista y bostera. ¿Te arde el culo, Liber Virgo, porque desactivé los comentarios? Me encanta. Más allá del scratch este, no vi nada. Fue como muy efímero. No sé si hubo también otras cosas. Si pasan alguno de este estilo, pásenmelo. Y después un par de carteles que estuvieron buenos. Carteles interesantes para ser debatidos e interpretados. Paramos porque propone boludeces. La casta no fucking alquila. Truth. Truth. Que sale Amarra, Lilia, Santi Caputo, Karina y la Pepona. Voy a llegar al déficit cero que tengan que matar a todos los jubilados. Hacemos un poquito de momento TikTok, ya que estamos. Hace rato que no hago esto, y esto me podría salvar las publicaciones de ahora. Díganme que esta canción no es absolutamente adictiva. Ay, por favor, dígame que no la bailarían. Next. Home office, te faltó hablar del chongo de Mónica Gutiérrez. Ay, boludo. Sí, era hablar o del paro o de Mónica Gutiérrez. Para mí fue todo. Para mí, el chongo de Mónica Gutiérrez, el marido de Chónica. El marido de Chónica Gutiérrez es mileísta. Porque todo lo hizo para que la gente no vea lo que estaba pasando en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Golpista, mediático, sucio, lacaniano. Cualquier cosa le tiraba. Toda la gente hablando del chongo de Mónica Gutiérrez, sino de la marcha. Me parece tremendo. The 3D print, part 1. This trash can that attaches to the underside of your desk to keep your space clean and tidy. This little drawer to store your knickknacks or phones so you stay focused and productive. This little mount for your controller to hide your game addiction from your partner. Home office items you need to 3D print, part 1. La puta que me parió, necesito todas estas pelotudeces. Eso es medio impráctico porque tenés que agujerear la mesa. Pero bueno, si tenés mucho tiempo al pedo, le das. Esto es una pelotudez, se puede hacer tranquilamente. Esto es una pelotudez y es bárbaro porque yo nunca sé dónde garcha meterme el joystick. Si alguien tiene una impresora 3D y me quiere mandar esto, yo re contento. Esta es una obra que van a hacer sobre las locuras del emperador. La van a hacer en Brasil. Falopa, está bien, pero el chabón es idéntico, está perfecto. Si algún día quisieran hacer un live action de las locuras del emperador, Disney le paga el curso de Open English para que pueda actuar, porque es idéntico. Que cada uno haga. ¿Quién es este? Que haga su emprendimiento. ¡Ay, el abuelito de Neu! Como monotributista. Lo amo a Schwarzenegger. Así. Ay, lo amo al abuelito. No tiene ningún cargo. Pelona tercerizada. Señor que pone una agencia de turista y te invita a escalar. Y no tiene condiciones de seguridad mínimas y hay alguien que tiene un accidente. Claro, claro, claro. ¿Cuál es el contrato más riesgoso que firmás en tu vida? El matrimonio.
El matrimonio. O sea, recontra más peligroso que ir a hacer una caminata con un flaco en Calamuchita, ¿ok? Re pelona pedirá irte a hacer una caminata con un flaco por Calamuchita. Es un contrato de alto riesgo, ¿ok? Exactamente. Tengo muchísimos amigos que se han casado con caparda. Nosotros podríamos ir, mira, el matrimonio es un contrato muy riesgoso. ¿Por qué no hacemos un registro de novias y novias? Registro de novias y novias. ¿Y por qué no después hacemos una carrera de productores de matrimonios? ¿Qué? Si te casas te voy a dar un contrato que te va a decir quién lava los platos. Exacto, no hace falta eso, ya está el patriarcado. El andinismo es como el matrimonio. No, sí. Confiar en sí. La adultez de las personas para elegir y designar sus vidas. Confía en ese flaco que te lleva a subirte un Calamuchita. Y dame ejemplos donde... Pará, lo voy a parar ahí. Yo estoy disfrutando demasiado de esto. Este es el momento en el que tu mamá te pone un TikTok en la cabeza, en la frente del celular y te dice, mirá lo que vi. Mamá, compartímelo por TikTok. Pero ustedes están eligiendo estar acá, así que se cagan. Boluda. Yo no puedo creer que alguien de Estados Unidos haya hecho eso. Claramente es latino. Aparte de tener todo el cuerpazo, ser lindo, tener el corte de Maluma hace como 7 años. Algo que le debe haber calentado un montón a las minas. Al chabón se le ve una lengua de 15 kilómetros de ancho que a mí me contaron que tipo las mujeres se vuelven locas por eso. Los héteros se levantan y me dicen... Hay un video porno animado, real, en Twitter. Si lo buscan, lo van a encontrar. Está muy bueno. No es de mis animaciones favoritas, pero está muy bueno y son muy fieles a los personajes originales. Miren cómo se ve acercando la cámara como si fuese tu cara. Decime si no es un emprendimiento bárbaro. Debe tener una gran ciencia. Bueno, no ciencia, un arte. Es como esos lugares de ciencia y que te enseñan un poco la física del mundo que vas con la escuela cuando sos chiquito. ¿Vos le maquillabas a la papá del presidente para que se viera más esbelto? Ya que somos quisquillosos con la terminología a veces, ¿no? Podemos decir que yo le hacía contouring, algo que se hacen todas las mujeres en la televisión argentina. Eso porque se afeita. Yo me hago el contouring y toda la gente que usa barba lo usa porque no quiere maquillarse. Y porque, ay, es tipo super varonil tener la barba, qué sé yo. No, hermana, la barba es un contouring natural. Y eso yo lo vengo diciendo hace 1000 años sin saber nada de maquillaje. A mí me gusta encuadrar mi cara, por eso uso la gorra, más allá de que ahora esté bárbaro con mi pelada super dibujada. A mí me gusta enmarcarme la cara porque sirve. Tengo acá, contraste, 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 contraste. Y yo soy blanco teta. Ya saben que esto lo pueden mirar todo grabado en YouTube o también lo pueden escuchar como podcast en YouTube Music, viejas. Todavía nadie me confirmó si en YouTube Music podés escucharlo sin publicidad. Yo entiendo que sí, así que si quieren un pequeño life hack, me sirve. Muchas gracias a la gente que lo está viendo grabado. Le estoy dando mucho más bola a YouTube y eso me pone contento de que lo sigan eligiendo y que lo elijan. Ojalá más adelante. Recuerden que si quieren apoyar este contenido, las publicidades, ya saben que son 3 mangos con 50. Así que si les gusta, sigan el ejemplo de toda esta gente bárbara que ha hecho una buena membresía al canal. Hollowise, The Dark One, Sol Macusa y Tincho Pedroso recientemente en el stream de hoy. Así que ellos ya saben que van a tener acceso anticipado a esta transmisión y también a la entrevista que le hicimos a Guido Cano, el director ejecutivo, presidente de la fiesta Macho, contándonos un poco de lo que es tener un boliche y cómo es toda la turbiedad que pasa en el medio, con algún que otro chisme también de por medio. Esperemos que mañana y entre mañana y el domingo pueda editar todo y salga por Fede Servi. Yo por lo pronto me quiero despedir. Me voy a despedir así, en seco, de YouTube, porque en el stream quiero poner una canción en particular. Porque me marcó muchísimo la semana y es de Hazbin Hotel, así que tiene las voces originales del Hazbin Hotel piloto. Si quieren ir a escucharla, se llama Thank You and Good Night.
Y la verdad es que a mí me pone re contento porque amo esa serie, amo que se hayan despedido las voces originales y tiene 1 millón de visualizaciones. Así que vayan a ver ese video porque lo voy a poner ahora en vivo. Nos vemos en un próximo Late Night, viejas. Chao, chao. We had so much fun, so thank you and good night.